Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Pues muchas personas han de decir que yo voy a ser ridículo, que estoy loca, etcétera, etcétera. Pero la verdad, no me importa la opinión de la gente. Simplemente quiero ser yo misma. No quiero imitar a nadie también. Tampoco soy psicóloga, soy, qué sé yo, no. Yo no soy ninguna psicóloga ni doctora. Simplemente quiero hacer este video porque he estado viendo, muchas cosas que están como muy saliendo de lo control. Entonces, no soy perfecta en hablar también. Claro, nadie es perfecto, solamente Dios. Pero también no sé por qué me ha nacido hacer este video. La verdad que la vez pasada, hace unos días atrás, yo hice una historia en Instagram donde yo escribí como un consejo, lo sentí yo, ¿verdad? Quizás no lo hice bien, pero no copié nada, no leí nada para escribirlo, simplemente me nació por hacerlo. Pues yo hice una encuesta donde les pregunté que si les gustaría que yo hiciera el video. Entonces, la mayoría de las personas, solamente dos personas, obviamente fue una amiga que por molestarlo hizo, me puso un no, pero la mayoría de las personas, prácticamente todos, dijeron sí. Entonces yo dije, ok, lo vamos a hacer. Estoy como un poquito nerviosa porque la verdad es primera vez que hago esto. Entonces, pero aquí va. El consejo que yo les puedo dar a esas muchachas, a esas niñas, que yo veo que ahora solo andan publicando, cada quien es libre, la verdad, cada quien es libre de publicar lo que quiera. Estamos en un país libre, pero la verdad que yo siento que eso se ve feo. Yo al principio era así, la verdad, más antes yo era así, yo ponía muchas indirectas cuando tenía problemas con muchachas. Todas las jóvenes pasamos por eso, no las juzgo porque yo pasé por eso. Pero si de algo te sirve este video, pues ponlo en práctica. O sea, ¿por qué ahora en día hay tantas personas tóxicas? Yo les llamo tóxicas porque en verdad no te quieren ver bien, sino que te quieren ver mal. Estas personas no te quieren ayudar en nada. Entonces veo que publican indirectas, quizás porque tienen problemas con alguien, pero yo siento que al publicar indirectas, siento que es como estarse rebajando uno mismo. Entonces no es como hacerlo así, como diga, dándoles a entender que no les importa. Entonces, como les decía, la verdad que son tantas cosas, son tantos temas por tocar, pero el día de ahora solo vengo tocando eso, dándoles como un consejo a las muchachas de que tratemos de ser diferente a las demás. No caigamos en el mismo modo de las personas. Acuérdate que ahora en día puedes encontrar una verdadera amiga, una amiga que de verdad sea sincera contigo. Entonces, fijémonos bien con quién estamos tratando. Cambiemos, no caigamos en el mismo juego de las personas. Ahora dicen ser tus amigas, pero por detrás están apuñalándote, te están criticando. Y tú les cuentas algo y ya ellas están criticándote. Entonces, ahora debemos de abrir bien los ojos y darnos cuenta en la realidad que vivimos. Que ahora no todas son amigas, no a cualquiera se le puede llamar amiga, porque la palabra amistad tiene un significado. Entonces, tengamos más cuidado, tampoco andemos publicando nuestra tristeza, porque lo que uno hace en publicar su tristeza le está sirviendo de burla a la gente. Porque la gente, eso es lo que hace, es reírse de ti misma. Entonces,
y la verdad que se siente mejor, mejor ignorar que caer en el juego, porque yo mejor ignoro a las personas que quieren hacerme daño y trato la manera de ser feliz. No les digo que mi vida es perfecta, no. Todos tenemos errores, todos. Todos cometemos errores, siempre fallamos en algo. Entonces, nadie es perfecto, pero sí podemos tratar la manera de hacer las cosas bien. Así que, a ver si les gusta este video y les gustaría un tema. Pues solo me dicen, oh mira, haz esto y esto de este tema. Como les digo, no soy ninguna psicóloga. Simplemente soy yo misma. Es algo que me nació por hacerlo. Si te sirve de ayuda lo que te estoy diciendo, ponlo en práctica que verás que te vas a sentir mucho mejor. Si te sirve de ayuda lo que te estoy diciendo, ponlo en práctica que verás que te vas a sentir mucho mejor. Esta vida es tan bonita, claro, si la sabemos vivir. No debemos desperdiciar el tiempo, aprovechémoslo, disfrutemos al máximo que la vida es una sola. Y verás, ay perdón, y verás, pero no le pongamos importancia a toda esa gente tóxica que te quiere hacer daño. Ignora, que es lo mejor que puedes ser. Sé tú misma y verás que te vas a sentir mucho mejor. Ponlo en práctica y verás que lo que yo te estoy diciendo, tal vez no son unas palabras sabias, pero te vas a sentir mejor. Te lo digo por experiencia, porque yo me siento mucho mejor siendo yo misma que estar pendiente de la vida de los demás. O querer ser alguien que no soy. Querer imitar a X persona tampoco. Querer ser como lo es aquella o querer tener lo que aquella persona tiene. Eso no. Eso no tiene que ser así. Démosle gracias a Dios por cómo somos, por cómo nos trajo al mundo, por tu cuerpo, por tu forma de ser, por lo que tenés. Dale gracias a Dios. Pero no quiera ser como la otra persona es. Porque todos somos diferentes. Todos. Y a todos nos dio un don. Dios nos dio un don. Pero ese don está en ti. Y tú tienes que buscar cuál es tu don. Pero todos tenemos un don. La verdad que he aprendido mucho. He aprendido mucho porque mi mejor amiga, yo la admiro. Es una persona que a mí me hace reír, a veces me hace enojar. Pero he aprendido mucho porque yo creo que los consejos que ella me ha dado me han servido de mucho. Dice mi abuelita, que dice el dicho, que el que agarra consejos llega viejo. Entonces, si alguien te da un consejo, que no te entre por este oído y te salga por este. Guárdalo y pon en práctica. Porque eso es lo que yo he hecho. Poner en práctica los consejos que me han dado. Porque, o sea, seamos sinceros, pues. No andemos con hipocresía. Eso de la hipocresía es tan feo. Yo les digo, hay mucha gente hipócrita. Sí, hipócrita. Hay mucha gente hipócrita, sí, hipócrita. Pero esa gente hipócrita solo te quiere ver caer. Y eso no tiene que ser así. Tú no tienes que dejarte caer por nada. Tú eres fuerte. Demuéstrale a todas esas personas que te quieren ver caer que tú eres fuerte. Y verás que al fin y al cabo vas a decir, valió la pena. Pero todo necesita esfuerzo. Dedicación y como les digo, tratemos de ser nosotros mismos, no imitemos a nadie, no copiemos a nadie, vivamos nuestra vida, no estemos pendientes de la vida ajena, vive tu vida que suficiente tienes con tratar de
armar tu vida que estar tratando de arreglar otra vida de otra persona. No. Seamos nosotros mismos, no tiremos indirectas, ignoremos a las personas, ignoremos, porque ignorar duele más que una hablada y que un golpe. Así que ignoremos, que es mejor ignorar que seguirle el juego a las personas. Demuéstrale que tú no eres como ellas, que tú eres mucho mejor que ellas. Enséñales que no vas a agarrar el mismo juego que ellas. Y trata de que te vas a sentir mejor. Mucho mejor. Te lo digo por experiencia. Porque yo he aprendido mucho a ignorar. Así que tratemos de ser felices y eso es todo. Sé tú misma. Aleja a toda esa gente mala, esa gente tóxica. O sea, mira, sé tú misma. Trata de ser cada día mejor. Disfruta la vida, porque la vida es una sola. Y vas a ver qué bien te sientes. Y pues creo que lo voy a dejar hasta aquí, porque se me está haciendo muy largo el video. Espero les guste y ahí vamos, tratando de ser cada día mejor, mucho mejor. Gracias por todo, espero les guste el video. Acuérdense, no todos somos perfectos, me van a criticar mucho, van a decir que estoy loca, van a decir que me creo youtuber, van a decir que me creo psicóloga, y no soy nada de eso, simplemente soy yo misma y quise hacer este video porque me nació hacerlo, no porque otra persona lo hace. Sí lo hacen, pero esto me nació a mí, hacerlo a mí. Entonces,